Lo que pasa es que mi hijo viene sufriendo tortura en el pabellón 2 a través de un incidente que tuvo la semana pasada con otro interno, si viene bien se agarró a pelear con otro interno porque obviamente están en una cárcel, no en un jardín de infantes, y se hizo, el otro interno hizo una denuncia, yo creo que debe ser una lesión, más no, se agredieron, pero desde ahí es que él está alojado en pabellón 2 y viene siendo torturado en una guardia que fue la de ayer, no recuerdo bien el nombre del sargento que está a cargo de esa guardia, pero no solo mi hijo viene sufriendo tortura dentro de la unidad. Desde el día del motín, si viene bien, cometieron hechos que no correspondía, ¿me entendés o no? Pero desde esa vez es que se vienen haciendo cosas que no corresponden al penal. Le pegan a los muchachos, los hacen dormir en los colchones mojados, los barquean, los lastiman. Y hay muchachos que han tomado la drástica decisión de ahorcarse, de cortarse, algunos que no aguantan. Han creado ese pabellón de alta seguridad que ellos dicen que es para que se reivindiquen. Salen peor, porque yo hoy por hoy lo veo a mi hijo psicológicamente y neurológicamente mal. Y me imagino otros chicos que están ahí de hace mucho tiempo. Hay un interno que yo lo conozco, no me acuerdo el apellido, Balcázar. Lleva, supuestamente dice que él quiere seguir ahí, porque es interno, lleva más de 7 años metido en ese pabellón. ¿Te imaginas en qué condición está? Bueno, a veces... Ahora, estas denuncias, ¿ustedes las plantearon en la justicia? ¿Tienen un abogado? ¿Se ha determinado que son reales? Digo, ¿los llevaron a algún examen médico? ¿Hay pruebas que se presentaron con respecto a estas situaciones que aseguran ustedes que se vivieron adentro? Escúchame, hay un grupo que se creó en Jujuy ahora contra la violencia y la tortura en las cárceles, donde hemos ido en reunión, se presenta el doctor, se presentan las abogadas, o sea, hay abogada. Obviamente no sé, vienen ocurriendo casos en la anterior gestión, no en esta directiva, ¿no es cierto? Pero los golpes siguen ocurriendo, obviamente. No digo ni hago responsable al director, porque desgraciadamente él no puede estar en toda la área, ¿me entendés o no? Pero, por ejemplo, si vienen ellos, viene violencia también institucional continuamente, bueno, no pueden ver a todo un pabellón, a veces no le da el tiempo, ¿me entendés? Pero hoy te atienden y mañana te torturan, entonces no puedes venir todos los días. El defensor ve lo que están haciendo acá, ¿me entendés o no? O sea, lo que haga un interno está mal y es golpeado. Pero a nosotras las visitas se nos hacen de todo, se nos desnudan entero para cómo es. Cuando acá, hace un mes atrás, se encontró un celador entrando 250 gramos de pasta base a la unidad penitenciaria. Pero de eso no se habló, de eso no se hizo público, ni sacaron por tribuno, ni sacaron por ningún lado. Salió. ¿Me entendés o no? Pero tampoco, ahí queda, como claro, siempre. Ahora, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Usted pudo hablar con su hijo? ¿Constató en qué condiciones se encuentra? Sí, yo hablé con mi hijo, es justamente por eso que tomé la determinación de hacer lo que hice, de encadenarme ahí en la puerta. Y vino el jefe Hernán a hablar conmigo, el jefe Gaspar vino a hablar conmigo y a explicarme la situación, y que no era la medida que yo debería haber tomado, pero sinceramente yo veo que no hay otra modalidad, yo lo veo desde mi punto de vista. ¿Pero cómo está su hijo? Mi hijo, dentro de todo, mira, él salió de alta seguridad con 130 kilos, hoy por hoy pesa 75, no consume pasta base, no toma medicación, no nada, ¿me entendés? O sea, ¿por qué está así? ¿Me entendés o no? ¿Pero él le dijo algo a usted? ¿Le comentó? Sí, comentó, o sea, que la guardia de ayer continuamente lo golpea. O sea, siempre cuando está esa guardia, que no me recuerdo en este momento realmente quién es el de la guardia, pero sí sé que el jefe de Guaymá la vez pasada le dio con el brazo, ¿no? Lo llevaron a hacer una placa, a él le duele el brazo. Es por eso que le voy a pedir al juez Catán una orden para que mi hijo le hagan una
una tomografía, un electro, algo en el cuerpo, porque tiene muchos golpes en la cabeza y viene siendo, como te digo, torturado de una o de otra manera, verbal, psicológicamente, y todo, ¿me entendés? Y así también otros muchachos que están pasando la misma situación. Imagina que yo, mamá, tomo semejante decisión drástica de venir encadenarme en la puerta. Me imagino aquel interno que no tiene mamá, papá, hermano, y que venga, ni siquiera alcanzarle un papel higiénico. Por eso llamo a la reflexión a todas las madres y los padres en este penal, que no se olviden de sus hijos, porque para eso lo trajimos al mundo. No lo trajimos al mundo, nosotros somos los responsables, capaz que los hijos estén pasando por esto. Pero no nos olvidemos que tenemos hijos y que pasan mil cosas acá adentro. ¿Me entendés? Es bueno, a veces la sociedad dice las lacras que son, pero no piensan, y vos no sabés qué te puede pasar el día de mañana, ¿me entendés? Yo, así como esto, soy capaz de hacer cualquier cosa por mi hijo, porque lleva muchos años detenido y toda su juventud la pasó acá, pero no tienen derecho a torturarlo de la manera que lo están haciendo, y que me lo entreguen loco, y eso es lo que yo quiero evitar.